Vamos a la tienda y vamos a comprar un... Vamos a desbloquear un Pokémon. A ver. Charizardo. Sé que Greninja y este no, porque me los dan si juego hasta 14 días. A medida que tal. Uno de los de 6.000. Porque Lucario tampoco tal. Creo que va a ser un Charizardo. Charizardo Pikachu. No sé, ¿eh? Yo creo que Charizard. Pikachu está muy roto, pero quiero coger a Charizard. Obtenemos, ¿vale? A Charizard. Una nueva licencia que tenemos aquí. Muchas gracias. Ian Ríos. Vale. Es de dificultad fácil, ya lo visteis ahí. Y me quedo peladito. Tengo nuevo Pokémon. A ver, vamos a darle aquí. Progresión. ¿En qué nivel sube? En el 5 y al 9. Vale. Vamos a ver. Eventicos. Vamos a intentar jugar con él ahora, ¿eh? Conseguimos esto. Y vamos a un momento a los ítems. Vamos a tratar de mejorar mis restos. A ver si puedo. Upgrade. No tengo. Me falta. No puedo subirlo. Así que vamos a esperar. Yo creo que me compensa esperar. Y vamos a darle una Ranked con Charizardo. Charizardo. Ya estamos en clase 1. Great. Le he dado a Ranked, ¿verdad? Sí, porque marcaba lo de esto. Vamos a intentar darle con Charizard. Vamos a ver si somos capaces. No creo que nadie nos lo quite. Sí, pues me lo han quitado. No, ahí está. Ahí está. Mi Charizardo. Vamos a ponerle los objetos. Vale, están bien. Vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos. ¿Cómo se llama esto? Ascuas o puño. Puño fuego, ¿eh? Igual puño fuego no está mal. Fire Blast o. No, el. Flare Beats, Blitz. Que eso es como el movimiento sísmico. Y es brutal. Me lo han hecho varias veces mejor que Llamarada, ¿eh? Me voy a quedar con el Moveset 2. Aunque luego se puede ir escogiendo, ¿sabes? Eso es lo de menos, chicos. Vamos a beber un poquito. Y a ver qué pasa aquí. Amiguetes, a ver qué pasa aquí, ¿eh? Que la están peinando. Que la están peinando. A ver si empezamos, a ver si vamos logrando rápido el nivel 5 para que subamos a Charmeleon. Y a continuación ya enfrentamiento puro contra los contrincantes o metiendo las pelotitas. Porque necesitamos rápido ser Charizardo. Vamos a ir por arriba. Vamos a. Se van todos. Vale, yo no me voy a quejar. Estoy un poco lento matando, ¿eh? Es un poco lento matando. Nuestro querido amigo de los niños. Charizard, Charmander. Vamos ahí. Farmeando bien. Vamos, 3 contra 2, ¿eh? 3 contra 2, ¿eh? Empezamos mal. Empezamos mal. 3 contra 2 arriba. Se viene el Zer ahora. Y aquí no tenemos a nadie. El 4 y a ver ya a nivel 5 si lo conseguimos rápido.
Qué rápido nos congela, tío. Que no, que no. Que no vayas para este. Vamos a curarnos rapidico porque nos salía. Ay, amigo, no te esperabas tú esa. Buah, chaval. Iba a decir, no te esperabas tú esa, pero me cago en la mar. El que no me esperaba morir yo así, de esas maneras, era yo. Punch. No hay nadie por aquí. Se lo haga hacer mi compi. Vale. Tío, no me lo puedo creer. A ver. No hay que morir, no hay que morir, no hay que morir. Vamos a curarnos aquí. La pena de esto es que no puedo farmear mientras tanto. Necesito ser rápido a nivel 9, ¿eh? Necesito ser Charizard. Cuanto antes. Esquivamos eso, muy bien esquivado. No he metido, ¿eh? Yo todavía no he metido. Movimiento sísmico este. O sea, acaban de hacer el Rotom. ¡Venga ya! ¿Me bloquean mi maldito ataque? Es movimiento sísmico. ¡Qué decepción! Cuando sea Charizard, a lo mejor. No, 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 no. Tengo que defender. Tengo que defender mi zona. Ahí está, vale. Hay que aprender un poquito de lo del chico este de Chris con el que he jugado. Yo aquí entro. No. Joder, qué rabia me dan estas cosas, tío. Otro bloqueo, Otro bloqueo me están haciendo. A ver. A mí que me dejen tranquilo. Yo meto mis 30, subo a nivel 9 y a mí que me dejen tranquilo. Subo a nivel 9, ya soy Charizardo. El rango ya es mucho más grande, más cómodo de jugar. ¿Qué haces? Lagazo, cómo no. Todas las partidas tienen un golpetazo que me dan. Subimos a nivel 10.
y Deluxe. ¿Y cuál es el movimiento entonces que me hacen, que siempre me mandan por el aire? No, tenía que irme, tenía que haberme ido. En vez de ir para atrás para atacar. ¡Ah! Gengar y Pikachu, ojito, ¿eh? Vamos a ver. No, no me da tiempo, a ver. Nos reponemos aquí un poquito. Y no vamos mal, ¿eh? A ver. Esto es lo que quería hacer. Eso es lo que quería hacer. ¿Y por qué con el rotón no me daba... no me dejó hacerlo? Es muy pequeño y no te deja hacerlo, ¿o qué? Y el... no me lo puedo creer, tío. Porque ahí el Garchomp se quedó vivo, ¿eh? Ductrio nos lanza. Vamos a coger esta. Vamos. Es el por dos. Quiero rellenar lo máximo posible por mi parte. Subimos con esto. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Qué mala suerte. ¿Vio? ¡Sí, nena! Te tienes que morir, tío. Te tienes que morir. Bueno. No creo que ganemos, ¿eh? No pinta muy bien para nosotros. No he farmeado todo lo bien que debería haber farmeado, la verdad. Ellos nos harán un poco de bloqueo para que no metamos, entiendo. ¡Oh! Pues metemos 68 más. Yo no me voy a quejar, ¿eh? Si no me protegen esto, puede que sea la victoria. ¡550! Pues... poca broma, ¿eh? Las últimas que hemos metido ahí, las 68 más las otras, igual han marcado un poquito más la distancia para llevarnos esta partidita, la primera partida con Charizard en Ranked. Y bueno, no he matado a mucha gente, la verdad, 2-3 nada más. Lo he tenido bastante complicado ahí arriba, pero fijaros el Lucario abajo, 14-4 que se ha hecho... Yo he sido, sin duda, el peor en asistencias y tal. No en valoración general, porque tampoco he muerto tantas veces, ¿eh? Me han dado un 71 y 176 puntos, el mejor de mi equipo, anotando que eso al final es lo que nos da la victoria, no solo las 14 muertes del otro. Y el Gengar suyo, algo... debió de estar AFK, ¿eh? Debió de estar AFK porque se quedó solo nivel 11, no ha matado a nadie, 5 asistencias nada más, que debieron de ser ahí al final de todo. Pero bueno, contento con esto. Y no sé qué son esos emblemas, ¿eh? Tenemos ahí una cosa como de plata y el máximo anotador, claro. Tenemos el Lucario, que tiene la medallita de oro, el que más golpeó, y la tercera
medallita que tiene, no sé qué significa. Great Class 1. Seguimos ahí, tenemos que seguir subiendo. Y vamos a volver al menú. Y por aquí lo vamos a dejar.